Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy José Herrero y estamos aquí de vuelta un día más con un nuevo vídeo. En este caso de Lego Batman 3, Más allá de Gotham. Y en el vídeo de hoy vamos a completar la misión de Causar Furor, que es la siguiente en el orden que tenemos para completar las misiones del modo historia según están ordenados los trofeos. En este caso, como ya veis, nos dirigimos ni más ni menos que al planeta de los Red Lanterns, así que es muy probable que nos encontremos con el propio Atrocitus. ¡Vamos allá! Vamos a ver qué nos aguarda en esta nueva misión. Y lo dicho, linternas rojas, ¡allá vamos! Ismaul. Mira, ¿ves? Vale, ahí vemos que podemos alcanzar por fin y llegar aquí. Vamos a ver qué nos aguarda. Oh, ¿cómo vive la gente aquí? No nos vamos a quedar para descubrirlo. ¡El río está lleno de mermelada de frambuesa! ¡Qué buena! La fuente está por ahí. ¡Wow! Pues nada, por fin recuperamos el control de Batman, Robin y los demás. Atrocitus y el resto del Red Lantern Corps no es que se dediquen al yoga. Cuidado, equipo. No caigáis en la sustancia roja. A ver, vale, este es Batman, ¿no? Batman, Green Lantern, Robin y Wonder Woman. ¿Tienen linternas rojas a defendernos? ¡Es exasperante! Ese escudo parece que pertenecía a los detectives. ¿Qué? ¿Como detective marciano? No, eran una raza de robots creados por los guardianes. Se acabó la lección, busquemos una entrada. Vale, vamos a acabar primero aquí con el taladro de Green Lantern. Y ahora vamos a construir el portal este que nos permite utilizar el poder de Green Lantern de nuevo. Vamos a coger primero las monedas que luego desaparecen. Madre mía, pobre pobre. Bueno, ahora sí que sí, venimos aquí, lo he dicho, mantenemos pulsado el círculo. Una palanca, sirve. Ahí está. Digo yo que habrá que destruirlo, ¿no? Batería destruida, podemos pasar. La verdad que tenía ganas, ¿no?, de recuperar un poco el control de Batman, aunque me ha gustado bastante los tres últimos capítulos, ya lo habéis visto, que han sido con el otro equipo. Supongo que aquí pues ya está en el momento de los superhéroes que se habían disfrazado. Es lo que no me cuadraba, y no lo decía porque digo, supongo que saldrán luego, sí, aquí están, después de haberse disfrazado hace unos cuantos vídeos. Lo dicho, vienen aquí a conseguir acabar con los Red Lanterns, supongo, y conseguir quizás uno de los problemas más grandes, ya que Atrocitus ya sabéis que es muy muy poderoso. Y bueno, veremos todo hasta aquí, aunque bueno, también está Siniestro y la Arpía, así que tenemos aquí, madre mía, tenemos aquí los enemigos que quedan como bastante poderosos. Vamos a venir con la Mujer Maravilla Bestia Hechita y vamos a fundir esto de aquí, primero este, bien, y ahora este. Fácil, rápido y sencillo, como nos gusta. Vale, aquella ya, no sé si desde aquí llego. Parece que no. Y es que ya al fondo hay una cosa que parece dorado, pero no. No lo sé, quizás sea para luego. Vamos a ir por aquí, aquí vamos a editar a Batman, pero esto es con miniquita, así que vamos a pasar de largo de momento. Y aquí necesitaremos mejor un modo, ¿eh? Multiplicado rapidito con Solomon y venimos aquí, por fin ya sabéis, cuadrado para romper esta pared. Vale, aquí tenemos a Batman. Batman vestido del Joker, por cierto. Y Batgarra doble. Y allá vamos a tirar. Thank you.
construir esto aquí. Vale, esto de nuevo para Green Lantern. Vale, aquí ya no nos da tiempo a coger esas monedas. Ups, casi. Ya lo he dicho, vamos a pulsar círculo aquí para ver qué podemos hacer con el constructo de Green Lantern. Vale, es un puente, muy bien. Bastante easy. Bueno, vamos a venir nosotros volando. Vale, aquí estamos a Solomon Grundy. Así que lo dicho, te toca tirar, Grundy. ¡Ah, oh, llevo! Vale, ahora estamos a Batman. O a Robin, que también tiene gancho. Ahí vamos. Rapiditos con Robin vestido de Lex Luthor. Madre mía, qué disfraces que nos llevan, ¿eh? Bueno, bueno, aquí ha caído algo para construir seguro. Vamos a ello. Conseguido regar estas plantas. Vale, esto es para Solomon Grundy de nuevo. Si no hubiera venido Grundy, no sé qué hubieran hecho nuestros superhéroes. Al final, lo que digo, está muy bien porque realmente vamos todo el rato usando las habilidades del taladro de Bane. Madre mía, vamos utilizando las habilidades de prácticamente todos los superhéroes y es algo que lo han hecho muy bien, hay que reconocerlo. Y ahora a ver qué pasa aquí con Robin. Yo considero como que el escudo está anulado. Vale, nuevos enemigos. Vale, sí que puede volar. Digo, no sé, no sabía si podía volar o no. Pero bueno, vamos con Green Lantern, que es uno de mis personajes favoritos de DC. Ya casi. Además, la batería de poder roja se alimenta de furia. Así que todos tranquilos. ¿Cómo me voy a calmar llena de furia de linterna roja? ¡Eso es una idiotez! Ah, no me dejan ahora utilizar la habilidad de Robin, vale, de inteligencia. Vale, esto será para free play. Aquí necesitamos a Batman primero. Vamos allá. Tiramos con el gancho. Aquí necesitamos a Robin. Vamos a coger todo lo que podamos. Y lo dicho, vamos a cambiar a Robin para que lance el palo. Y ahora pues podemos saltar. Vale, esto es para una ficha de personaje, ok. Ya sabéis que no la voy a coger yo ahora mismo, pero es importante saberlo. Vamos a romper esta puerta. Vale, necesitamos a Green Lantern. Venimos aquí y utilizamos la habilidad de Green Lantern para excavar. Vale, esto es para un mini kit, así que no lo cogemos. Muy bien. Ah, parece que tenemos que avanzar aquí, ¿no? Ya está, es el último lugar que nos queda, así que lo he dicho, Solomon Grundy, te toca abrirnos la puerta. ¡Bum! Vale, de nuevo necesitamos aquí a Green Lantern para lo primero reconstruir el símbolo aquí de linterna y ahora utilizarlo, así que vamos al lío. Vamos aquí y vamos a utilizar. Ahí estamos, madre mía. Barco. Genial. Bueno, vamos a coger esta monedita azul. Ahí la tenemos también. Muy bien. Hay un miniquito ahí abajo, pero sabéis que nosotros aquí estamos completando el modo historia. Luego ya vendrá la guía de 100%. Para que lo tengáis todo, todo bien claro. Thank you.
aquí ya tenemos algo para reconstruir. Vale, Solomon, te toca a ti de nuevo. Hola, porque aquí Solomon ha cogido un protagonismo brutal. Solomon Grundy. Vale, el gancho de Robin o de Batman. Por la garra vuelve el gancho. Vale. Le toca la linterna. Ven aquí a excavar de nuevo. Vale. Con esto se tapa. ¡Ya está! Espero que ese Atrocitus sea mejor de lo que parece. Ya, no cuentes con ello. Atrocitus, se han detectado intrusos. Ya han derrotado a un gran número de nuestras fuerzas. ¡Patético! Te mostraré el verdadero poder de la ira desatada. ¿Esta carnicero o Butcher? ¿Qué demonios? ¿Una entidad? Problemas. Hay que romper esas calaveras del fondo, que creo que es para un mini. Cuando supongo que habrá que golpearle, ¿no? Es nuestra oportunidad. Hay que montar. ¿En un rodeo? Pues yo sí. Vale, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, hay que esperar entonces que dice activar embestidas y cuando podamos acabar con la entidad. Ahí está de nuevo la escena en la que habrá que irnos. Pues allá. No sé qué ha pasado, pero no ha funcionado. Espera un momento, a ver, pues. Vale. Realmente si me quedo aquí debería de atacar sin problema, ¿no? Digo yo. Sí. Vale, tiene que ser como un niño de que me gusta. Hay que pasar el círculo rápidamente. Y ahora X. Vale. De nuevo lo he dicho, pasamos a fase de vuelo. Nos ponemos a volar aquí para que gaste los ataques. Ah, que el rayo tiene por pegar, vale. Pues nada. No era tan difícil. Vamos a curar rayo igualmente. Y ahora ya, para arriba. Y ya sabes. No he volado hacia arriba el siguiente. Pero bueno, realmente ahora creo que aunque nos pongamos aquí arriba, no debería poder voltear. Ahora es encontrar el punto más para arriba. Y ahí directamente fallar los ataques y no nos podrá voltear. Venimos aquí, triángulo otra vez. Y a pulsar la combinación de botones rápidamente que se nos indique en pantalla. X otra vez. Y X otra vez.
debería bastar. Grandi, carga con Hal al hombro. ¡Vale! ¡Pero Grandi tiene ideas también! ¿Quiénes sois? ¿Que quién soy? Puedes llamarme Joker. Yo soy Lex Luthor, la mayor mente criminal de nuestra era. No héroe disfrazado, ¿de acuerdo? Y yo soy Cheetah. ¿Qué queréis? No es lo que queremos, es lo que queréis. Vuestro enemigo, Linterna Verde. ¡Ay! Fue Grandi, dio calambre al lanzar enemigo. ¿Y qué queréis a cambio? ¡Vuestra ayuda para conquistar la Tierra! ¿Pensáis que malgastaría mi tiempo con un planeta como la Tierra? No queremos que malgastes tu tiempo, solo que nos dejes al mando y ya está. Voy a necesitar algo más que a Linterna Verde. Deberíamos salir a cenar. ¡Antes muero de hambre! ¡Vamos, estúpido! ¡Qué raro! Me dejó coger la linterna cuando me enfadé. Tú y yo somos como dos. ¿Pero tú me estás escuchando? Sabes, pensándolo mejor, no necesitamos ayuda. ¿Qué? Era una broma. ¿Con que me hacíais perder el tiempo? ¿Os hace gracia? Sí. Me habéis enfadado. ¡Mátelo! ¡Mátelo! En serio, me ha gustado mucho el nivel. Son niveles cortitos estos ya, pero están muy guapos. Y bueno, lo he dicho, trofeo ganado, causar furor, like a boss, madre mía. ¿Cómo vamos con este juego, Vamos on fire. Bueno, lo he dicho, hay un 87% para el héroe auténtico. Bueno, Adam West en primero, sabéis que todo y los minikits no los estamos haciendo en esta primera pasada. Que nuestro objetivo único es completar el modo historia, ¿vale? Vamos a darle a continuar con la historia y a ver cómo termina esto. Yo ya he estado aquí. Me alegra que siga intacto. ¿Hacemos un tour? No, nada de tours. Tengo que asegurarme de que no os escapáis. ¡Oh, me encanta! ¿Cuándo van a volver a la normalidad? Bien. Usando mi superfuerza, compactaré los cristales, a la vez que uso mi supervisión para asegurarme de que copia exactamente la misma estructura cristalina. Me aburro. ¿Qué ve en ti la Mujer Maravilla? Tengo que seguir con esto. ¿Le gusta la Mujer Maravilla? ¿Te lo dijo ella? Y bueno, después de esta cinemática tan reveladora, ya lo sabéis, es el momento de despedirnos un nuevo vídeo, un día más, un vídeo más en el canal. Podéis aporrear el botón de like si os ha gustado o os ha sido de utilidad, aunque en este caso no es una guía. Podéis en comentarios dejar cualquier pregunta, cualquier juego que os gustaría que jugáramos de Lego, para que lo tengamos en cuenta para próximos vídeos y próximas guías. Y sobre todo, pasadlo en grande y disfrutad de la vida. Me despido, soy José Herrero, nos vemos en la próxima. Adiós. All my friends are hidden, sick,